Hoy sí, okay, Abigail. We are in the same, okay, very nice. Estaba de espía. Yo dije, quizás quiere tutoría en los últimos 2 minutos. ¿Qué tal viernes? No es que lo sepa todo, vea. No, pero es siempre bueno, ¿verdad? Recordar algunas cosas. Hello, Sonia. Sí. Super nice. Claro. Aquí tenemos a Sonia. ¿Lista para el fin de semana? Ready. Sí. Ok, perfect. Very nice. Hi, Esperanza. Hello, good evening. Esperancita is ready. Ready for the class. Dividen dicho. Hello, good evening, Esperancita. How are you? Bien, gracias Super a Dios. nice, fine, fine. Super nice. Okay. Super, that's good. Diga así, ve. Thank God. Thank God. Gracias a Dios. Thank God. Thank God. Excellent. Very good. Rocío is here. Hi, Rocío. Good evening. Good evening, teacher. Hello. How are you, Rocío? Very nice. Excellent. Ready for Saturday? ¿Algún plan? ¿Algún plan para fin de semana? Bueno, y allá en Ataco ya llegó la gente. Ya llegaron los visitantes. No. ¿O está sí, todo se ve mucho tráfico ya. Ah, no, hombre, ya empiezan andan a turistas. Llegar. Sí. Ok. Ya. Ya está, pues, estaba viendo las noticias que en Morazán parece que cerraron el municipio porque muchos contagios. Sí, dice. Sí, hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Ahí está ya. Excelente, ajá, it's true. Ok, Rachel is here, ok. Hi, Sonia. And Denny too. Bueno, Denny la acabo de tener hi, en teacher. La tutoría. Ok, hello, hello. Hi, hi. Hello, good evening. Hello. Good evening, Sonia. How are you? Ready for the class. Good. Very nice. ¿Ya cenaron? Good. ¿Ya cenaron? Oh, dichosa, ¿verdad? Okay. Hoy yo no cené, miren, okay. Me ganaron. Hoy me ganaron. Es que si no, ya estábamos listas, teacher. Por eso es que nos preparamos con tiempo. Excelente, ok. Yo había salido al parque con mi hija y cuando regresó a la casa, 6:30, Dios mío, si ahora empiezo a las 7. Ya solo le hice la cena a mi hija y ya me vine para acá, así que ya no comí, pero después a las 10, ok. Así que si me quieren dar café ahí, enséñenlo. Okay. Majada oro. Majada oro. Yo lo vi en el súper, ahí dije, oh my God, yo le doy clases a los que hacen el café. Okay. That's good, very nice. Okay, girls, mira, hoy sí le ganaron a los chicos, ¿eh? Okay, very sí. Good, girls, very good. Okay, llegamos Friday, okay, pero bueno, la videoconferencia número 9, porque el martes fue día sueto, así que prácticamente el lunes estaríamos viendo la clase de viernes, okay. So this is the video conference number 9, okay, video conference number 9, vocabulary practice of daily routines, okay. So we continue with daily routines, okay, to practice vocabulary and the oral practice, right? Que esa es la que más me gusta, que practiquen el inglés oralmente, ¿ok? Hey, ahí ya se está conectando el primer caballero de la noche, ¿ok? It's Rubén, ajá. Hello, Rubén, ¿ok? María Alicia, hello, hello. Rubén, always punctual. Very good, nice, Rubén. Ok, well, we start with the attendance. Comenzamos con la asistencia. We start with the attendance, ¿ok? For today's class. Todavía hay algunos conectándose, después la segunda asistencia pues va por allá a las 9 de la noche, ok. Elmer Alejandro Méndez Ventura is absent right now. Esperanza Antonia García Rivas present. José Ramón Molina Flores absent. Marta Amelia Fontán Jiménez. Martita, hello Martita.
Okay, very good, Martita. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present, good. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Present, hello Araceli. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Absent, ok. Saúlito no estuvo en la tutoría, me dejó solita Saúl, ok. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Ok, Nubia, hello. Bueno, Nubia desde la tutoría está teniendo problemas con el internet, creo que ahorita se ha quedado congelada, pero ahí está ya presente, ¿ok? María Alicia Santos Calzadilla. María Alicia, hello. Ok, say hello, present. Ok, creo que tiene problemas con el audio, pero ahí está presente también, ¿ok? Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla is absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Present, ok, very good. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Excellent. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas is absent right now. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present, very good. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Okay, is absent right now. Jasmine Alcira Castaneda de Viñeda, Villeda, absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Okay, bueno, Blanquita se está conectando ahorita. Okay, se está conectando con el audio. Quizás por eso no me escucha todavía. Okay, pero ahí estamos ya present, okay? Okay, guys, welcome to the video conference, okay? As I said, number 9. Today we're gonna practice daily routines, okay? Vocabulary, okay? And everything related to daily routines, right? I'm going to start with this. Vamos a hacer un repaso, okay? This is a review, okay? This is a review, okay? That's it. Vamos a ver acá, ok. Daily Routine Review, ok. Yo le presento un dibujo, ok. I'm going to present a picture, ok. Un dibujito, ok. And you have to tell me the daily routine. Va a decirme qué rutina diaria representa el dibujito, ok. De todos con su lista, por si todavía no se las han memorizado, ok. So you can take a look at this. Teacher, vamos, number one. Yes, tell me. Teacher, tenía problemas con el internet y me sacó cuando me mencionó. Ah, ok, ahorita sí, se había quedado. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Sí, sí, pues en el momento que me mencionó me sacó. Sí, es cierto. Se había quedado congelada, frozen. Ok, perfecto, Nubia. Aquí estamos ya, ok. Very nice. Ok, let's see the picture teacher? Number one. Dígame, ajá, tell me. Gracias. Hola, teacher. Hello, hello. Hola, teacher. Yo tampoco estaba presente cuando usted pasó lista. Blanquita, ok. Blanca, Iris, Blanco, ok. Sí. Ajá, de Cortés, diga present. Sí, ajá. Present. Present, muy bien, ok, thank you very much, ok, very good. Es cierto, se estaba conectando con el audio, ok. Let's see the picture number one, ok, vamos, ok, look at this. ¿Qué actividad es esta? What is the activity? Mm-hmm. What is this activity? Tell me. This is a daily routine. Wash the dishes. Very good. Wash the dishes. Excellent. Uh-huh. Wash the dishes. Number two. What? This is when you are working in your office. Uh-huh. Yeah. Send emails. Excellent. Send. Very good. Send. Uh-huh. See, this is sell es vender. Okay. So this in this case is send. Send emails. Send. Excellent. Emails. Very good. Very good. This one, miren la comida, estas son macarrones, así que, ¿qué creen que es? ¿Desayuno, almuerzo, cena?
Have lunch. Have lunch. Have lunch. Very good. Si usted no quiere usar have, ¿qué otro verbo puede usar? Eat lunch. Eat lunch. Very good. Okay. Eat lunch or have lunch. No problem. Excellent. Is it cenan macarrones? Ah, es rezagado del almuerzo. Okay. Or have dinner, have dinner. Have dinner or eat dinner. Okay. Tiene razón, porque fíjese que le cuento que hay unas familias, que yo conozco familias, que la cena la hacen como un almuerzo. Y toman sopa, comen pollo, arroz, y wow, para mí es bastante pesado. Pero, carne. Ajá, carne, pero así, ajá. Y el almuerzo lo hacen así bien, un sándwich o algo, así que dependiendo de las familias, right? Ok, pero así es, con estos verbos, eat o have, very good. Next. Oh, esta es la última que hacemos en la noche. What is it? What is this activity? Go to bed. Very good. Go to bed. Excellent. Go to bed. This one? Go to bed. Get dressed. Wake up. Get dressed. No, wake up. No, get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Very good. Ajá, ponerse ropa. Ajá, get dressed. Get dressed. Vestirse. Okay. Miren, aquí son las 3:05 de la tarde. Entonces, what is the activity? Relax. Relax. Okay, relax, that would be good. Okay, relax. Muy bien, pero hay otra, más específica. ¿Cuál es? Así, bueno, creo que nosotros no la hacemos siesta. Porque si estamos trabajando. Tomar una siesta. So, in English, how do you say that? Have a nap. Have a nap. Excellent. Have a nap or take a nap. Okay. Other possibility. Very good. Okay. Next. This is in your work. Okay. With your boss and more people. High meeting. High meeting. Have meetings. Have meetings. Meeting. Meetings. Okay. Meetings. Okay. Have meetings. Excellent. Very good. Other activity. What is this activity? Watch TV. Watch TV. Excellent. This one. Puse un hombre para que se pusieran así como pensativos. Clean the floor. Clean, ajá, clean the house. Very good. Clean the house. Look, clean the house. Le voy a dar estos verbos, esto creo que no se los había dicho, específicos. Por ejemplo, aquí, si es trapear, diga mop. Mop the floor. Mop. Mop the floor. Este es trapear el piso. Y si es barrer, diga sweep. Sweep the floor. Ok, that's it. En general es clean, clean the house, right? Mop, como Ministerio de Obras Públicas, ve, mop. Mop the floor, trapear. Ok. Sweep the floor. Listen. Es barrer. Sweep. 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 Es barrer. Ajá. Diga así. Sweep. 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 Sweep the floor. Sweep. Ese es barrer. Sweep the floor. Mm-hmm. Sweep the floor. Ese es barrer el piso. Okay. Sweep the floor. Okay. This is for this one. Okay. Let's continue. Okay. Let's continue with the other one. This is. No. What is this activity? I take a shower. Excellent. Take a shower. Very good. Take a shower. Excellent. Next. Listen to music. Very good. Listen to music. Listen to Los Temerarios. Listen. Listen to Los Tigres. Listen to ¿qué? Vicente Fernández. Vicente Fernández, etcétera, etcétera. José. Listen to José José. Listen to the Beatles. Listen to. Y se fijan, este verbo siempre pónganle el tú, por favor. ¿Ok?
to. No se les olvide. Nunca digan listen music. No. Listen to music. Listen to music. Okay? Very good. Let's continue. Uh-huh. Cook. Very yeah. good. Cook dinner. Cook lunch. Lunch. Very good. This cook one. Cook dinner. Breakfast. Mm-hmm. What about this one? Brush my teeth. Brush my teeth. Brush or brush? Brush. Okay. My teeth. Uh-huh. Brush my teeth. Very good. This one? My teeth. Right. Okay. Write a letter. Write a memo. Okay, si es un memorándum, okay, write a memo, etc. Okay, también puede ser do homework, right? Okay, the representation of do homework. Okay, that's it. This is like when we have these ones, right? So, those are guys' daily routines, okay? Very good. So, ayer dijimos, right? Yesterday, we were practicing. Four questions, right? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do at night? What do you do in the evening? Well, and at night, okay? So, también dijimos que se tiene que responder I take a shower, I drink coffee, I brush my teeth, I go to work, I listen to music. I eat breakfast. I eat lunch. Mm-hmm. I do homework. I have English classes. I watch TV. I go to bed. ¿Se acuerda? Siempre va a decir I. Pero también yo les dije ayer, les regalé a ustedes unos connectors, unas palabritas. ¿Cuáles eran? Next, after that, then, vecindes. Uh-huh. Y les dije yo también vecindes. Que las iban a usar, las iban a usar exclusivamente cuando usted vaya a describir, vaya diciendo su rutina diaria. Ejemplo, teacher, what do you do in the afternoon? Oh, in the afternoon, I cook lunch. I eat lunch with my family. After, I wash the dishes. After that, I clean the kitchen. I sweep the floor. Next, I check my email. After that, I watch TV. And then I play with my baby. Right? You see? El then, after that, lo va poniendo en medio de cada oración para darle un poquito más de soltura y no sonar tan robótico, ¿verdad? ¿Ok? Para eso se usa esos connectors, ¿ok? My friends, today we are going to practice, ¿ok? This part. And we're going to go, ¿ok? To the manual. Vamos a ir primero al manual, ¿ok? Let's go to the manual, ¿ok? And we're going to go to page, ok, let me look for this. Esta, ok, page number 25, ¿ok? Y tenemos un cuadro, right? 25. This is the table we have on page 25. There, my friends, you have a name, okay? So you have 1, 2, 3, 4, 5 people. 5 personas, miren, 5 people. And in the other column, you have daily activities, okay? So this is what you have to do. Ahora se van a entrevistar. Van a trabajar en grupos de 5, okay? You're going to work in groups of 5. And you are going to interview, van a entrevistar. You are going to interview your partners, okay?
For example, you have to use, okay, this one, okay? Aquí van a poner el nombre. For example, yo le pregunto, okay, Araceli, for example. This is an example. Araceli, y pongo el nombre de Araceli. Ahora, ¿qué le voy a poner? Daily activities. No le voy a decir, Araceli, Araceli, daily activities, daily activities. No. Usted va a usar las preguntas que hemos visto, ¿ok? Araceli, usted escoja una. What do you do in the morning? Si no quiere in the morning, pregúntele en la noche. What do you do at night? Si no quiere en la noche, pues pregúntele en la tarde. What do you do in the afternoon? ¿Ok? Y Araceli le va a ir diciendo dos actividades. Two activities, ¿ok? Dos por persona. Porque si hacemos toda la rutina diaria, ni nos va a caber en el cuadrito, ¿ok? So, dos actividades por persona. So, for example, yo tengo ganas de preguntarle a Araceli qué hace en la tarde, ¿verdad, Araceli? So, Araceli, what do you do in the afternoon? I drink coffee, pero miren, miren lo que voy a hacer. Pongan atención aquí, por favor. Miren lo que voy a hacer. She drinks coffee. Drinks coffee. Okay. ¿Qué más? What else? What else? What else? Trabajar. Work. I work. Okay. Mire lo que voy a poner yo. She works. Okay. Thank you, Araceli. Y va con la segunda víctima. Rubén. Y pone Rubén, okay. Rubén. Okay, Rubén. Ahora Rubén ya no le quiero preguntar en la tarde. Ahora Rubén le quiero preguntar en la noche. Rubén, what do you do at night? What do you do at night, Rubén? Rubén, hello. Can you listen to me? Active su micrófono, Rubén. Okay. I go to bed. Ah, I go to bed. Usted va a poner he, ¿verdad? Okay. He goes to bed. Very good. Other activity, Rubén? What else? Okay, well, I relax. Okay, I relax. Y usted pone, he relaxes. Okay, very good. Thank you, Rubén. Y ahora sigue con el número 3, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, so this is, guys, what you have to do in this activity. Okay? That's it. Vamos a trabajar en grupos de 5. We're going to work in groups of 5. And you interview the 5 people. Okay? So, you choose. Escojan el que le quieran preguntar. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Or what do you do at night? Okay? Let's accept the invitation, please. And let's complete the table. Okay? That you have there. Vamos a trabajar en grupos de 5, ¿ok? Algunos van a trabajar en grupos de 6, pero es 5 people, ¿ok? There you go, por el total de alumnos que tenemos ahorita. Ok, accept the invitation, please. Y entonces, ya tenemos dos. No. Sí. Dijo víctima. Other. Ok. Ya tenemos dos. Pues, ¿quién empieza? Vamos, who starts? Pregúntenle a Esperancita, ¿ok? Esperancita. Y todos ponen en parte 1 Esperancita. Esperanza, ay, Dios, right? Oh, my God. Oh my Esperancita. Ajá. Ajá.
What do you do in the morning? Moment. Okay. One moment, please, dígale. One moment, please. Mm-hmm. Very good. Check the list. Take a shower. Take a shower? Mm-hmm. No. Oh, es mucho frío. A shower. Sorts in the documents. I dice siempre. I check. ¿Cómo se pronuncia ordenar? Organize. I organize documents. Documents. Mm-hmm. Documents. Organize. Document. Entonces le va a quedar así, miren, si pueden ver acá, por favor, miren aquí, le va a quedar she organizes. ¿Ve? Documents. Ajá. Document. And then you say Esperanza here. Esperanza. Ajá. Esperanza. She organizes documents. Ajá. Other activity, Esperancita. Second activity. Breakfast. Desayuna. Ay, es que eso se me olvida cómo se dice. Check the list. Ahí tiene la lista. I break. I eat. I eat. No, pero no solo comer esa frase. O abarca desayunar. Sí, porque si le pone breakfast, ya es desayunar. Ok. She les quedaría eats breakfast. She eats breakfast. Very good. Continue with the number two and so on. Okay, very good. Así es como van a ir completando. Okay, very good. Continue with other person, please. Repítame, Saúl. Repeat, please. Excellent. Listen to music. I listen to music. Mm-hmm. Entonces ponemos he listen. Ajá, very good. Le va a quedar así, miren, Saúl, y ahí le va a quedar he listens to music. Ajá, like this. Así le va a quedar, right? Ajá. Very good. Next, please. Ajá. Other activity. Next, please. I watch TV. Oh, watch TV. I watch TV. Very good. Watches. Excellent. Watches TV. Perfect. Watches TV. ¿Alguien más? Marta. Someone else. Marta. Ajá, Martita. Ajá. Marta, le vamos a preguntar. Okay, ask the question. What do you do in the evening? I drink coffee. Eso. She drinks. Marta. She. The coffee. Mm-hmm. Coffee. Beber café. Ajá. Beber café. She drinks coffee. Excellent. Coffee. Le agregamos la S, Sabrina. Sí. Mm-hmm. Drinks.
I drink work coffee. Very much. Oh, I work very much. ¿El qué? Pondrían, she works. Uh-huh. Work, le agregamos la S. Le agrega la S y pone very much. Very much. En la hora de el sacrificio de... Ya está Marta, Saúl y Rubén. Que pregunte Rubén, que pregunte Rubén. Ok, Rubén, a pregunte a Rachel. Rubén, okay. A Raquel, ajá. Ya, ya falta, Raquel. What do you do in the morning? In the morning. Ay, levantar. Most difficult. I vamos a poner otra. Have breakfast. Breakfast. I have breakfast. Entonces ahora breakfast. Tercera persona ya no van a poner she has, ¿verdad? She has breakfast. Cambiamos el have. Ajá, por el has. Okay, very good. Continue. Good, very good. ¿Llamado? Clases en línea. Glass online. Ahora pregúntele. Sí. Hola. Ahora pregúntele a don Montal. Yo. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I hang up. Get up. Get up. Have breakfast. Esa sería la segunda. ¿Cuál y ahora la segunda? I have breakfast. Así es. I have breakfast. Very good. Y ellos van a poner he has breakfast. Teacher, en el get up, verbo get up sería he gets up. Gets con ese up. Exacto. Ok, next person, please. ¿Cuántas van? How many people? Cuatro, vamos por el cinco, ok. Number five. Ramón, nuevamente, podemos repetir. Solo sí. Cuatro. Cuatro somos. No, ahí está la niña blanca. Ahí está la niña blanquita. Ah, ahí está blanquita. Hi, Blanqui. Vamos a ver si contesta y si no me preguntan a mí, ¿ok? Blanquita, hello. Hola. Ahí está blanquita, ¿ok? Hello, Blanqui. Okay. Hello, Blanquita, please. Blanqui. Cocinar. After watch TV. Cocinar. Sí, cocinar. Yes. Cook dinner. Cocina la cena, la tengo. Cook dinner. Está ganando puntitos. Cook dinner after watch TV.
after watch TV. He watches TV. Excellent. Solo Araceli no estaba. No. Araceli. Araceli. Pregúntele, Juan Enrique. Alias Betty. Ajá. Alias Betty. Araceli. Alias la Betty. Alias Betty. Bye. Betty. What do you do at the night? At night. At night. What do you do at night? At night. I study English. Sí. I cook dinners. Mm-hmm. Very good. ¿Qué dijo, perdón? La segunda. I cook dinner. She cooks dinner. Okay. She cooks. Ajá, cooks dinner. Dinner. Cooks dinner. Y la primera es. Study English. She studies English. She studies English. She studies English. She studies English. She cooks dinner. Ajá, very good. Okay, finish, people. Finish. Yes, okay, excellent. Yes, okay, very good. Vamos a revisar ahorita unos tres. Díganme, escojan tres personas y me dicen las daily routines, okay? Choose three people and tell me the daily routines. Okay, Araceli, choose one person, please. Abigail. Abigail, ajá. She arrives at home. She arrives at home. Next, she studies English. Excellent. Okay, very good. Marisol, give me other person, please. Give me the information. Enrique. Okay, Enrique. He cooks dinner. Excellent. Next, he watch TV. He watches TV. Yes, very good. Uh-huh. Denny, please tell me the number three. Abigail, perdón, Abigail. No, Abigail, no other person. Va, Esperanza. Esperanza, okay. She organizes documents. Organizes document. Uh-huh. Next, she eats breakfast. Uh-huh. Very good. She eats breakfast. Uh-huh. Very good. Excellent. Okay. That's it. So this is the way you complete the table, okay, that you have there. This is the table that you have, right? Está, ¿verdad? Okay. Very good. That's it. This is the stuff that we have. Esa parte de la rutina, okay, es lo que vamos a seguir practicando después, okay? Very good. Let me check, okay, the other guys. Voy a ver, yo creo que ya terminamos los demás. Nos quedamos aquí ya relajados porque ya terminamos, okay? Excellent. Okay. Very good. Very good job. Finish. Okay, yes. Very good. Okay. Now, tell me the answers, please. ¿Quién, teacher? Okay, Martita, give me one person, please. Choose one person. And then Raquel, choose the second person. Okay. Vaya, la primera persona fue Saúl. Okay. Le preguntamos, what do you do in the afternoon? Y él contestó que escuchaba música. Ok, but in English, Martita, in English. Ajá. He listens to music. Ok, very good. Ajá. He listens to music, number two. He listens to music. He watches TV. He watches TV, very good, excellent. Raquel, please, second person. Vaya,
le preguntamos a Rubén. Ok, Rubén, tell me. Rubén, le preguntamos en la noche. Mm-hmm. What do you do in the night? Okay, at night, at night. At night, at night. Uh-huh. Rubén dijo, he goes to bed. He goes to bed. Se iba a dormir. Next. Goes to bed. Next, he cleans the house. Oh, excellent. Very good. Rubén, very good husband. Okay. Saulito, please. Person number three. Este, a la niña Alicia. At okay. Morning. Ajá, Alicia in the morning. Ajá. Chi what? Este me cuesta pronunciarlo. ¿Cuál es? Se despierta. Wake up. Uh-huh. She wakes up. Ajá. Y next. She brushes. Se cepilla. Brushes. Ajá. Her teeth. Sus dientes. Her teeth. Se le cambia. Sí, ya no se le pone your teeth porque si usted me dice sí, es como que yo se los lavo, Alicia. Como que fuera mis dientes. Ajá. Y tampoco they dishes. ¿Ah? Y tampoco se puede poner they dishes. Los dientes. ¿Los qué, perdón? Los dientes. Ah, es la que palabra dientes no es dishes, dientes es teeth. Yo me equivoqué. Ah, sí, porque corríjalo ahí, ¿ok? Perfecto. Uh-huh. Ok, very good. Ok, excellent, very good. Fourth person, dígame la cuarta persona, please. Ok, Rubén. Raquel. Raquel, le preguntamos, what do you do in the morning? Okay, very good. She has breakfast. Okay. After she goes to work. Ah, okay, very good. She goes to work. Excellent. Okay, very, very good. Así es como van a responder cuando sean terceras personas. Okay, goes, wakes up, okay, drinks, has, okay, cleans, eats, etc. Okay, very good job. Okay, very, very, very nice. Okay, so regresamos a la clase principal. Let's come back to the main, okay, class. And excellent, guys. Very good job. Okay, very good, guys. Okay, very good practice. Okay, talking about daily routines. Okay, daily routines. That's it. Yes, Juan Carlos? Voy a estar un momento así, pero me siento un poco mal. Quizás tal vez porque no he cenado, no sé. Entonces voy a estar pendiente acá. Okay, pero... Juan Carlos, no problema, okay. Si quiere, okay. Si se siente malito por comida, vaya a comer, okay. Ahí tráigase su pancito. Ok. Y ahí está. Very good. No hay ningún problema, ok. No hay ningún problema. Lo importante es que no caiga, ¿verdad? Okay. No hay problema. Y drink coffee, ¿eh? Drink coffee, that's good. Ok, majada. Con azúcar para que le suba la. Okay. Majada no premium, excellent. Okay, my friends, we're gonna continue with this. Okay, talking about this part. Okay, well, hoy nos vamos acá. Page number 26. Everybody in your manuals, please. Page number 26. Okay, page number 26. Okay. Aquí lo vamos a hacer juntos, okay? We're gonna do this together, okay?
And this part is simple. This is very, very easy, okay? Here, my friends, what we have to do is to make the question. Vamos a hacer las preguntas. Create, make a question. Pero no vamos a hacer la pregunta a la loca, como dicen, no. Se tiene que ser basada en la respuesta que ella le da. For example, si yo le digo, un ejemplo, así para que lo entiendan mejor. Sí, yo cocino en las noches. Oigan mi respuesta. Sí, yo cocino en las noches. ¿Cuál tuvo que haber sido la pregunta para yo responder? Sí, yo cocino en las noches. You have cooked. En español, hágamela. ¿Tú cocinas en la noche? Ah, muy bien. Usted me tuvo que haber preguntado, ¿tú cocinas en la noche? Sí, yo cocino en la noche, ¿ok? Otro ejercicio. Este es para que lo entiendan en español y después, porque ahorita vamos al inglés, ¿right? Un ejemplo. No, yo no tengo perros. No, yo no tengo perros. ¿Cuál tuvo que haber sido la pregunta? ¿Tú tienes perros? Ah, very good. ¿Tú tienes perros? ¿Tiene perros? No, yo no tengo perros. Okay, very good. Ahora, esto vamos a hacerlo, but in English right now. Okay? This is what we're going to do in English. Okay? Aquí le voy a escribir la estructura. This is the structure. Do... Das, okay. Remember, do or das. Usted escoge. Plus subject, plus verb, plus complement. Okay. This is the structure. Okay. Ahí le dejo la estructura. Ahora hagamos la pregunta. Vamos. Number one. Yes, he does. He fixes the air conditioning on Friday. AC es aire acondicionado, ¿ok? AC, air conditioning. So, yes, he does. Como la respuesta es yes, he does. What is the auxiliary? Do o das? Das. Very good. Das. He. Verbo? Fix. Teacher fixes. No. Fixes. No. Fix. No. Fix. ¿Se acuerdan? Que en la pregunta el verbo no se cambia. Regresa a su forma original. No se cambia. ¿Ok? So, does he fix? Y vuelve a repetir, mire, the AC. The AC on Friday. Y ya tiene la pregunta. ¿Ok? Very good. That's it. Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Okay? Very good. Number two. Yes, she does. She sends many emails to customers. So what is the question? Do or does? Does. Very good. Does. Does she. ¿Por el verbo? ¿Cómo es el verbo? Send. Very good. ¿Y qué va a hacer después? Solo acompañar el rep. Many emails to customers. Very good. Then you have the question. Does she send many emails to customers? Does she send many mails to customers? Yes, she does. She sends many mails to customers. Yes, she does. Very good. Number three. No, she doesn't. No, she doesn't. She cleans the first floor only. She cleans the first floor. No, she doesn't. Okay, what is the question? Do or does? Does. He or she? She. Uh-huh. What is the verb? Clean. Clean. Uh-huh. Y después son los first floor only. Floor
Only. Excellent. Only. Very good. Does she clean the first floor only? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Okay, that's it. Okay. Aquí quizás le vamos a quitar el only. Miren, vamos a hacer esto. Quiero ver cómo es que se va acá. Aquí. Okay. ¿Saben por qué? No sé si logran entender acá el análisis. Le preguntan, ¿limpia ella el primer piso? ¿Solamente el primer piso? No, ella no. Ella limpia solamente el primer piso. Suena como bien contradictorio. Uh-huh. Entonces le vamos a poner acá, ¿limpia ella todos los pisos? ¿Verdad? Uh-huh. All the floors, para que tenga ya sentido, mire. All the floors. Does she clean all the floors? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Hoy sí ya tiene sentido. Uh-huh. Okay. Pero es lo, miren ahí, siempre va la misma estructura. ¿Ves? Das, sujeto y el verbo sin nada. Sí, sujeto. Okay, number four. Yes, he does. Eric keeps track on the sales. What is the question? Does Eric keep track on the sales. Excellent. Very good. Does Eric keep track on the sales? Yes, he does. He keeps track on the sales. Okay. Allí se convierte en una respuesta larga. Okay. Para las respuestas largas, usted necesita tener una gran memoria. Okay. Yo le llamo elephant memory. Porque imagínense que yo le pregunto a Sonia Marisol. Sonia Marisol, do you have a brother living in the United States? Me entendió. Y usted me responde. Yes, he does. Ajá. Do you have a brother living in the United States? Imagínense que me tiene que responder todo y me dice, yes, teacher, I have a brother living in the... Ay, qué tipo. Ajá. So, en ese sentido, cuando no se acuerda de todo lo que le preguntaron, usted solo se repite. Yes, he does. O no, he doesn't. Yes, I do. No, I don't. Right? Okay. Por eso las respuestas largas usualmente se usan cuando usted escribe. Yeah, you have to remember everything. Okay? That's it. So, questions so far? Preguntitas? Questions? Now we have the attendance number two, okay? So questions? No questions? If you have questions, let me know. Okay, very good. Vamos, attendance number two, and then we continue working, guys. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Elmerito, where is Elmer? Not here today? Hello, Elmer? No, right? Well, absent. Okay, Elmer. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Solo aclararle que alrededor de 8 o 10 minutos es que tenía problemas para conectarme. Ah, ok, ok, perfecto. Pero ahorita ya está. Sí, después me mandaron. Sí, después me mandaron el sí. Perfecto, muy bien, Ramón. Gracias por aclararlo, ¿ok? Marta Amelia Fontán Jiménez. Marta Amelia Fontán. Hello, Martita. Ok, ahí tiene problemas con el audio, pero ahí está diciendo present, ¿ok? Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present.
Nubia Raquel Díaz de Hernández. ¿Qué? Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Present, very good. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Mr. Richard is absent. Okay. Juan Enrique Ramos Díaz. No, papachito. Ya me tomo. Present. Present. Tengo very free. Good. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas is absent. Okay. Sonia Yesenia Matoso Quiñones is absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Is absent. Jasmine Alcira Castaneda. Is absent. Okay. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Blanca Iris Blanco de Cortés. Blanquita, hello. Okay, present. Okay, very good. Okay, good. Okay, guys. Now we continue, okay, with the second part. Okay, at 9 o'clock, what we have is the practice that you have. We have an exercise, okay? This exercise is very easy, okay? But this is to practice, huh? Me decía Nubiecita en la tutoría, teacher, siento que las me sé las reglas, solo que se me olvida ponerlas a veces, ¿verdad? Es por la práctica, okay? So we have practice here. We have Carmen's daily routine, okay? We have this case, the routine of Carmen, okay? Y yo por aquí pues les pongo, well, shop assistant, okay? Okay, este es un asistente de tienda, okay? So, my friends, this is what you have to do today. You are going to make a paragraph. Van a hacer un párrafo usando todo lo que yo le doy. Mire, las daily routines of Carmen. Morning, get up, 6 a.m., feed her cat, make her bed, brush her teeth, eat breakfast, go to work. Afternoon, finish work, 5 p.m., go shopping, go to the gym, at night, arrive home, llegar a casa, arrive home, call her friend, make dinner, eat dinner, take a shower, go to bed, 11 p.m. So, this is what you have to do. Usted tiene que usar acá los connectors, okay? The connectors. And what you have to do, guys, is exactly to write the daily routine for Carmen, okay? Esto es lo que va a hacer, escribir la rutina diaria de Carmen. ¿Cómo, teacher? Well, y va a empezar usted con sus compañeros a hacer la rutina diaria. Y empezamos. Primero vamos a poner, okay, el nombre. Obviamente no voy a poner, my name is Carmen, right? No, porque no es usted. Yo digo, her. Her name is Carmen. Ahora sigamos. Acuérdese que es un párrafo. She is a shop assistant. Okay? She is a shop assistant. She is a shop assistant. Ahora vamos con las rutinas en la mañana. In the morning. Okay? Carmen, y empiezo con la primera rutina. ¿Cuál es la primera rutina? Get up 6 a.m. Vengo yo y pongo. Ah, dijo la teacher, ayer nos dijo que con la hora se va a poner at. Ajá, at 6 a.m. Ok, that's it. Ay, ahí sería gets. Eso, muy big. Ay, si estoy hablando de una mujer, entonces póngamela la S. Gets up. Si se fija, yo acá no le he puesto nada a los verbos, porque usted lo tiene que hacer. You have to do it, okay? This is your task for
trying to refresh your memory, okay? Recuerden todas las reglas que hemos visto hasta ahora, okay? That's it. Aquí les dejo el comienzo para que sigan, okay? Y van a poner after, after that, next, okay? Then, after that, etc. Okay? ¿Se acabaron las de la mañana? Pues sigan. In the afternoon, Carmen finishes work. Otra vez la hora, entonces me le va a poner at. Okay? Etc., etc., etc. Okay? This is your task, guys. Okay? Van a hacerlo en grupos, right? You're gonna do it. Escríbanlo ahí en sus notas, en sus cuadernos, porque después usted me lo va a leer a mí. Y como todos tenemos el mismo ejercicio, todos tienen que tener la misma escritura. Lo que va a cambiar va a ser el orden de next, after that, then, after, ¿ok? Porque no todos lo van a poner en orden. Acuérdense que esos no tienen un orden específico, ¿ok? So, let's do it once again, okay? Acepten la invitación, okay? And let's start working. Ahí vamos a practicar ahora escritura y pronunciación y gramática, okay? Let's practice, please. Accept the invitation right now. Hoy van a trabajar en grupos, pero van a ser menos personas, okay? That's it. Hello. La otra Raquel. La otra Raquel. La otra Raquel. Se los contaba que me iba a... Con pasadena, Raquel. Alias Lucrecia. Ah, la Lucrecia. Alias Lucrecia. Ah, pues ustedes saben, ahí me dan copia. Ya. Vaya, nos quedamos Carmen Jet. Six. M. Fit, ¿qué significa? Un conector, ¿verdad? Sí. Fit es alimentar. Alimentar. Fit, alimentar. Fit her. Puede ser ten. Entonces luego ten, que dice, luego alimenta luego. A su gato. Después. Ten. Después sería after. Bien. Bueno, ten, poner, puede ser THN. Ten. Ten, ajá, que dice luego. Ten. Feed her cat. Carmen. Sí. Get. Ajá. Up. Get. Get. Ajá, porque sí. Como es ella, vea, se le agrega la S. Get. Up. At. At. Porque va la hora, ¿verdad? Siempre se puede poner. Six. A.M. Vaya, ahora seguimos nosotros. Ajá. A.M., ajá. Vaya, de ahí sería... Ahí usar un conector, como dijo, ¿verdad? Para seguir. Sería... Le da de comer a su gato, ¿verdad? Pero sería she... O ella alimenta, ella alimenta a su gato. Ajá. She... Hers. No, feed, perdón.
feed. Sí. Feed. Mister. Hair. Feed. Hair. Hair. Cat. 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 Entonces ahí podemos poner una muletilla de las que ella nos dijo para seguir explicando de las dijo después, after, podemos poner after. After. After, prepara el desayuno, make her breakfast. Entonces sería hacer su desayuno. Pónganle siempre el pronombre, ¿ok? After she. After she. Después ella. Make. Make. Breakfast. Prepara el desayuno. Here's breakfast. Yes. Who says a.m. Así. Next. Next, Phil. Phil es alimentar, vea. Póngale siempre el pronombre. She. Phil. She, her, fast. She, okay. Next, she fell her cat. After, ahí se le agrega la S a ese verbo. Is, a fins. Makes, make. Makes, Vamos en el segundo. Le voy a compartir la pantalla. Yo ya voy en eso. Hola, teacher. Hello, Denny. Tell me. Sí, fíjese que nosotros queremos hacerle una consultita en relación a, bueno, fíjese que ahí donde dice que ella alimenta a su gato, dice, fed her cats. Ahí le agregamos la S al verbo. Sí, ahí fits, se, a todos, fit. A todos los verbos. Pues a todos los verbos. Pues sí. Todos. Next, fit her cats. No se le olvide después de poner then, after that, ponerle el she. She, ella. After ella. She after feeds she. Her cat. Vaya. Then she goes to work, etc. Vaya, entonces sería así. In the morning, Carmen get up at 6 a.m. Next, she feed her. Her cat. She feed her. Her cat. Vaya. Her cat. After she make her breakfast. Next, she brush. Brushes. She acuérdese brushes. Que le va a poner las terceras personas a los verbos. Brushes, etc. Brushes her teeth. Her teeth, excellent. Gracias, teacher. Okay, very good. Nice. Continue, please. Gracias. Ahí está Saúl, ¿verdad? Pero como no habla. Bien calladito está. No les oía. ¿Qué lo estaba haciendo aquí? Está congelado. Hoy sí ya les oigo. It's frozen. Vaya. In at night sería, ¿verdad? Sí, ahí terminamos afternoon. In at night. Acuérdese que en la noche no se dice in, solamente at night. Ah,
Uh-huh. At night. Solo at night. Uh-huh. Sin la I. At night. Carmen. Carmen. Pero no es la que perdió la cadenita. No, esta perdió los aritos. ¿Qué es? Arrive home. Llega a casa. Con S, ¿verdad? Uh-huh. Arrive. Yes. Home. Next. Besides, eso le iba a decir. Ah, sí. Besides, llama a su amiga. Besides, she calls her friends. Uh-huh. Hace la cena. Next. Uh-huh. Después de hablar. Luego hace la cena. Make. Ajá. Then. Makes dinner. Ahí sí. Makes dinner. Pero mire, ahí podemos poner then makes dinner and eat dinner. Compra la comida y se come. Hace la comida. Hace la cena y come. Pues sí, la cena. Uh-huh. Hace la cena. Ajá. Uh-huh. Entonces come la cena. Dinner. Uh-huh. After. Mm-hmm. Takes a shower. Shower. ¿Cómo se dice? Y al final, y por último, se va a la cama a las 11. Ajá, le pueden poner así. Miren, aquí se los pongo acá, les escribo. Finally, she goes to bed. At 11 p.m. 11 p.m. p.m. Okay. Saulito, okay, now you have the paragraph, o ya. Hola. Le quedó un párrafo más grande. Ahora lo que quiero que hagan es que lo lean. Ok, vayan leyéndolo, traten de leerlo fluido, natural, pero también que se les escuche la tercera persona, ¿ok? Si tienen problemas de pronunciación, me preguntan y con gusto, ¿ok? Quedaría más o menos así. Her name is Carmen. She is a shop assistant. In the morning, Carmen gets up. Cuidado, no me va a decir gets up, ¿verdad? Gets up at 6 a.m. After, she feeds her cat. After that, she makes her breakfast. Then, she brushes her teeth.
Then, teacher, she eats perdón. Breakfast. Teacher, and, en cada una, tenemos que ponerle she en cada una. Sí, claro. En todas. Uh-huh. Porque es una oración diferente. Uh-huh. Sí, it. Eso nos ha faltado, bye. Creo yo. Ah, pues corríjanlo ahorita, ¿sí? Uh-huh. Para que cuando lo lean después ya todo esté corregido, ¿ok? Ya regreso a verlas, ¿ok? She, Carmen. Ok. Hoy por la noche. Ajá. She. Arriba. Dice. Arrives. Ella llega a casa. Ajá. Ay, ay, ay. Ajá, llega a casa. Arrives. Ella. She. She arrive. Arrive. Ahí es, no sería. She arrives home. Home. Uh-huh. Arrives. Uh-huh. Home. Bye. Bye. Home. Podemos agregar la muletilla. After. Sí. ¿Qué les parece? After. Sí. She calls. She call. She calls. Her. Her. Friend. Friends. Friend. Friends. Friends. Friend. Uh-huh. Friends. Friend. Se le aumenta la S. Friends. Oh, dice friend o friends. Porque ahí depende, sus amigos friend, o dice, su amigo. Friend. Ah, only one. Okay. Su amigo. Su amigo. Friend. 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 Ah, entonces solo friend. Yes, friend. Uh-huh. ¿Cómo? De ahí. De ahí dice. She make. She cocina la ella. Cena. Uh-huh. Que prepara la cena. She. Y sí, ella hace make, la cena. She ajá. Makes. Dinner. Pero como termina en le agrego ese teacher, ¿verdad? Yes, excellent. Makes. Sí. Ajá. Dinner. Dinner. ¿Cómo se pronuncia? Dinner. 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 Eat dinner. Sí. Luego, hacerlas. Finish after room. At night, copia Esperanza. Sí. Okay. De noche. At night. At night. She. Mm-hmm. Arrives. 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 Come next she calls her friends llama a su hermano amigo. Amigo. Bien. After she make dinners. Dinners. Make after that, after
after that, it's dinner. She eats. No, no. She. Sí, sí, perdón. She. She. Eats. Dinner. It's. ¿Cuál es la E? It's. Ajá, dinner. Se come la cena. Luego se da un baño. After. After. She takes. She takes a shower. Takes a shower. 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 Next, she. Next, she goes to bed. At 11 p.m. Finch. ¿Y qué le íbamos a poner, teacher? Ok, very good. Al último le pueden poner finally. Ahorita les ayudo. Así, miren. Finally, finalmente, right? She goes to bed, right? At 11 p.m., okay? The pronunciation is finally. No pudimos ver, voy a cerrar la pantalla compartida. Ah, ok, go ahead. Ahí donde estaba. Aquí se lo quito yo, ok. Ahora sí. Va, ahorita. Ok, I'm gonna do it once again. Ok, when you say she finally. Última. Ajá. Finally, finalmente, finally. She the next goes to bed. The next. She goes at 11 p.m. Se pone finally porque es la última actividad, ¿verdad? Finalmente. That's okay. It. She goes to bed at 11 p.m. Goes to bed at 11 p.m. Okay. Exactly. Very good. Okay. Okay, my friends, very good. Now read it, léanlo, okay, trátanlo de leer de corridos sin ir ya tutubeando mucho. Acuérdense de pronunciar las terceras personas. Pronunciación también, ¿vale? Ya no diga arrive, arrives, feeds, get up, no, ¿verdad? Gets up, okay. Go, no es goes, es goes. Ok, goes. Como que fuera una O, más o menos. Goes. Go. She goes to work. She goes to bed, etc. Ok. Léanlo, vamos a ver cómo les queda. Y después lo compartimos con todos. Ok. Continue. Qué rico. Hoy viernes de tamales. Ah, tamaleros. Finish. Finish. Va, perfect, very good. Solo les quería compartir esta. Les quería compartir esta para que le agreguen a su párrafo. El último, la última actividad, póngale así, mire, finalmente, she goes to bed. At 11 p.m. Siempre cuando sea la última actividad, usted puede decir finally, ¿ok? Finally. Vaya, ahorita le vamos a copiar, teacher, ahorita. You can change it right now. Vaya, ahorita. Para que le agregue. Finally, she goes to bed at 11 p.m. P.m. Exactly. Ya la copiamos. Very good. Okay, excellent. Ahora vamos a leer las lecturas, okay? That's it. Okay. Let's come back to the main section. Thank you very much.
Let's go back. Regresamos a la clase principal. Let's go back to the main screen. Okay, we're waiting for the rest of the guys to join. Todavía faltan algunos que se nos unan. Okay, we're waiting for them. Ahora vamos a leer el párrafo, okay? Now we're going to read the paragraph, okay? We're gonna read. I'm gonna listen to the pronunciation, okay? So I will ask for some volunteers, okay? Quiero ver, ahorita vienen ya. Okay, there. Okay, they are joining the class. Sí. Okay, let's start, okay, with the paragraphs, okay. Recuerden que la mayoría tiene, bueno, el 90% del párrafo tiene que ser igual para todos, excepto el uso de after, next, after that, porque unos han usado, pues, otros. Eso sí. Okay. Voy a silenciar a todos los participantes, excepto la persona que quiero que lea, ¿ok? Voy a tratar de buscar a uno por grupo, ¿ok? Para revisar, porque en teoría se trabajaron en grupos porque todos tienen la misma, la misma lectura, ¿ok? Let's see. I'm going to start with the first person, ¿ok? Voy a pedirle a Ruben, please, ¿ok? To read the paragraph. Turn on the microphone, please. And let me start. Ruben, usted estaba con quién, Ruben? Who was the group? Con Margarita y Ramón. Raymond and? Abigail. Y Abigail. And Abigail, okay, very good. Okay, Raymond, Abigail and Ruben. Okay, very good. So, let's listen, please. In the morning. Van a leerlo todo, ¿verdad? Desde el comienzo del nombre, right? Her name is Carmen. Ajá. Okay, Rubén. Her name is Carmen. She is a shop assistant. In the morning, Carmen get up. Six a.m. She feed her cat. After she made breakfast, she brushes her teeth. Next, she Perdón, me dice hoy interferencia. Sí, se oye un televisor, ¿verdad? Pero ahí ya. Ya es. Ahí está Rubén. Quizás los niños están viendo. No problem, Ruben. Solo un ratito díganle lo que lee. Okay. Peppa Pig. Peppa Pig. Uh-huh. Okay, so nos quedamos en Lea de los dientes, por favor, de los lentes. She brushes. She brushes your teeth. Okay. Ahí cambia, por favor, todo. Abigail y Raymond brushes her teeth. Porque son los dientes de ella, ¿verdad? Ajá, brushes her teeth. Ok, continue, Rubén. Sí, así lo habíamos puesto. Ah, que él dijo your teeth. Ajá, ok. Next, she had breakfast. She goes to work. Uh-huh. In the afternoon, she finished work. Finishes? Finishes work at 5 p.m. She goes shopping. After she goes to the gym. Mm-hmm. In the night. At night.
Esto me cuesta pronunciar. La suya, ¿cómo se pronuncia? Arrive. Arrive. Eso. Sí, arrive home. Arrive. She calls her friend. Mm-hmm. She calls her friend. She calls her friend. She made dinner. She ate dinner. She after eats. She eats dinner. She eats dinner after. She takes a shower. After goes to bed at 11 p.m. P.M. Okay, very good. Nice. Thank you, Rubén. That's it. En la última, sí, creo que se le olvidó ponerle el she. After she, she, ok. Ahí en el último, como es finalmente, podemos ponerle finally to. Ok, good. Sí, sería she goes to bed at 11. Bed. Ok. Vamos a pronunciar estas porque veo que tienen problemas con esto. No lo están pronunciando bien. Se lo voy a dar, pero también usted trate de la manera de recordarse siempre, ¿ok? Es como que dijera esto, mire, esto. Diga esto, repítalo. Goes. Goes. Goes to bed. Goes. Ajá, ok. Bed. Cuando goes diga esto, goes. Diga arrives. Lea esto. Arrives. Arrives. Ah, sí. Cuando diga esto, así va a decir esto. Mire. Get up. Zap, ¿ve? Gets up. Gets up. ¿Por qué? ¿Por qué gets up, teacher? Porque ahí va la S de tercera persona, ¿ok? She gets up. Gets up. Ajá, very, very good. Ok, that's it. This is para cuando lea, right? When you read. Ok, very good. A second person is Nubia, please. Nubia, can you tell me the name of the people, you work with? Con Raquel y Rachel, con, uh-huh. Y con Marisol. En Marisol. Oh, okay, very good. Okay, go ahead, please, Nubi. Her name is Carmen. She is a shop assistant. Mm-hmm. In the morning, Carmen gets up at 6 a.m. Then she feeds her cat. Next, she makes her breakfast. After, she brushes her teeth. After that, she eats breakfast and she goes to work. In the afternoon, Carmen finishes work at 5 p.m. After that, she goes shopping. Next, she goes to the gym. At night, Carmen arrives home. Besides, she calls her friend. Then she makes dinner and eats dinner. After, she takes a shower. Finally, she goes to bed at 11 p.m. Oh, very good. Okay, great. Very, very good. So la pronunciación final es finally. Finally. Ajá, finally. Finally. No, finally. Ajá, finally. Okay, finally. Very, very, very good. Great, great. Okay. Number three. Okay, the three. Okay, Denny. Vamos, Denny, ok. Denny, ¿con quién trabajó? Who did you work with? Con Juan Carlos y Blanqui. Juan Carlos en Blanquita, ok. That's it, very good. Ok, continue, please. Right. In the morning, perdón, her name is Carmen. She is a shop assistant. In the morning, Carmen get up 6 a.m. Ok, y la pronunciación, acuérdense, gets up.
gets up. Ajá. Perdón. Gets up 6 a.m. Ajá. Next. She first her eats after she makes her breakfast. Next, she brushes her teeth. Mm-hmm. After that, she eats breakfast. And then she goes to work. Gas es otra cosa. To goes in the afternoon, Carmen. Finishes work 5 p.m. At 5 p.m. Next, Next she goes. She goes shopping. She goes the gym. At night, Carmen arrives at home. Next, she calls her friend. Uh-huh. After the she made dinner. After that, she eats dinner. After that, she take a shower. Pardon. Uh-huh. Finally, she goes to bed at 11 p.m. Okay, good. Thank you very much. Okay. Voy a ver si escuché mal. Yo creo que no escuché tan mal porque lo oí bastantes veces. Cuando dice esto, mire, after that, me le está poniendo esto a usted. No sé si lo pronuncia o lo tiene escrito. After that, she goes. Esto me estaba diciendo. Me le estaba poniendo este da. Ese no va. Ni pronunciado, ni escrito, nada. Ufa. Después de after that, exactamente el pronombre. ¿Ok? After that, okay. She. Ajá. After that, she. After she, next she, uh-huh. etc. Okay, very uh-huh. nice. Thank you, okay. Thank you. Juancito, okay, Juan Enrique, your turn. Okay. Her name is Carmen. She is a shop assistant. In the morning, Carmen gets up 6 a.m. Next, she feeds her cat. After Carmen makes breakfast, then she brushes her teeth. She eats breakfast. Besides, she goes to work. In the afternoon, Carmen finishes work 5 p.m. After she goes shopping, next goes to the gym. At night, she arrives home. Next, Carmen calls her friends. Then makes dinner. After she eats dinner. After she eats dinner, she takes a shower. Besides goes to bed 11 p.m. Game. Okay, very nice, good pronunciation, ¿eh? Okay, very good, very good. Nice, solo vamos a chequear este, si se fijan, hay muchas actividades, ¿verdad? Esto no es que sea árabe, un ejemplo, okay. Uf, y siempre hay una última. En esa última actividad, usted me va a poner finally, ¿ok? La pronunciación es finally, finalmente. Esto no se las había dado, pero suena mejor concluir el párrafo con eso. Finally. She goes to bed, no diga bed, at 11 p.m.
Exactly. Ajá. That's it. Así vamos a terminar, ¿ok? Hagamos de caso que estas letras aquí raras son las actividades, right? Go to the gym, take a shower, eat breakfast, bla, bla, bla. Finally, she goes to bed. She goes to bed. Ok. Very, very, very good. Excellent. Ok. Very nice. So, my friends, this is the way you describe the daily routine of a person, ¿ok? Mire, esto es lo más difícil porque van a poner las reglas de terceras personas acá, ¿ok? Ahora, yo lo voy a seguir completando porque quiero que chequee cómo usted lo escribió. Por favor, chequee, vamos a ver si lo escribió bien. In the morning, Carmen gets up at 6 a.m., then she feeds, mire, her cat, okay, feeds her cat, okay, dejamos ahí, okay, after that, excuse me, solo quiero ver si no me ha pasado, okay, after, okay, after that, she makes her breakfast. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yes. Besides, okay. She brushes. Miren, brushes. Brushes her teeth. Okay. Yes. After she eats. Eats breakfast, okay, and next she goes to work, okay, that's it. Miren acá, aquí tenemos dos verbos, tenemos el go y el work, la S solo se la va a poner el primero, okay, goes to work, okay, lo tenemos así iguales todos, yes, yes. Okay, very good. Después ponían in the afternoon. In the afternoon, she finishes work. Otra vez, miren, le pone la S al primer verbo. Okay, at 5 p.m. Okay, then she goes shopping. Next, okay, she goes to the gym. That's it. At night, recuerden que la noche no se dice in the night, se dice at night, right? At night, she arrives home. After that, she calls her friend. Calls her friend. Okay. Besides, let me check. Besides, she makes dinner. Okay. Aquí lo podemos fusionar. Mire, she makes and eats dinner. Lo hace y lo come, right? Okay. Dinner, okay. Let me see. Then she takes shower, and finally, okay, she goes to bed at 11 p.m. Finish, right? That's it. That's the way you have to do it. Así les tuvo que haber quedado, right? Miren las terceras personas. Goes, arrives, makes, okay, gets up, okay, eats, calls, takes, etc. Okay, very, very, very good. Questions? Isha? Yes, tell me. En la que unió la de hacer y comer, ese error repetir dinner.
No, yes. No es error. Este es para hacerlo más corto. Ah, okay. ¿Por qué razón lo uní? Porque los dos tienen algo en común. ¿Qué es en común? El dinner. Es que nosotros lo unimos, si usted escuchó, pero dejamos la palabra. Usted va a decir, she makes dinner. She eats dinner. Una posibilidad. Segunda posibilidad, she makes and eats dinner. Ok. Así como está por acá. Ok. Eso se hace solamente si tienen algo en común. Ok. En este caso, dinner. Ok. That's it. Now we have the last part. Ok. And this is write your daily routine. Pero ahora es su rutina. Ok. Your daily routine. That's it. So you have name there. Ahí me le va a poner su nombre, please. Name Juan Carlos. Occupation. Example. This is an example. Ok, Juan Carlos. This is Juan Carlos. Occupation. Salesman. Right? Ok. Salesman. Morning, gets up at, okay, get up at, let's see, Juan Carlos, yo creo que se le ve cara de 5 de la mañana. Okay. 4:30. ¿A las 4? 4:30. Oh my God, va, AM, va. Y ahora, ¿por qué están estas rayitas, teacher? Porque aquí es donde usted va a poner sus rutina de la mañana, las más importantes, 1, 2, 3. En la afternoon, 1, 2, 3. En la noche, 1, 2, 3. And go to bed at, y ahí le pone la hora porque ahí creo que todos tenemos diferentes formas, right? That's it. Example, mire, solo va a ser esto, ¿ve? Get up. Ahora otra rutina, take a shower. Take a shower. Number 3. Get dressed. Other, brush my hair, right? In the afternoon, eat lunch. Este es un ejemplo, no es que las vayan a hacer así. Eat lunch. Other, watch TV. Example, okay, etcétera, etcétera. Van a hacerlo parecido a como yo le di acá el ejemplo. Pero después, usted va a hacer su párrafo. ¿Ok? Eso es lo que quiero que usted haga. Va a hacer su párrafo usando exactamente lo que hicimos ahora. Next, after that. La diferencia es que va a ser más fácil porque como va a usar I, el verbo no cambia para nada, ¿ok? Y el día lunes, usted me va a leer su rutina diaria aquí enfrente de todos, ¿ok? So, va a decir, my name is, example, my name is Saúl Antonio. I am a receptionist, un ejemplo, right? I am a receptionist. In the morning, I get up at 6 a.m. After, I take a shower. Next, I eat breakfast, etc., etc. ¿Ok? Exactamente como hicieron con Carmen, pero ahora va a ser con I. ¿Ok? Obviamente, todos ustedes van a tener diferentes actividades porque unos van a decir, bueno, yo voy a poner bañarme, pero después voy a poner rasurarme, por ejemplo. En cambio, Denny va a decir, ah, yo me maquillo y me cambio y me voy, ¿ok? So, I go to work, ¿ok? So, this is your little homework. Es un, si lo hicimos ahora en 20 minutos, obviamente que fue más difícil porque tenía que cambiarlo a tercera persona. Para usted le va a tardar quizás unos 10, 15 máximo minutitos, ¿ok? Eso es... porque el lunes vamos a revisarlo todo acá, ¿ok? Para esa parte que tenemos de la daily routine. ¿Questions? ¿Preguntas con esto que tienen? ¿No? ¿No questions? Ok. Now, guys, antes que acabemos la clase, ¿ok? Quiero compartirles con ustedes
exactamente hasta dónde tienen que llegar el día de, bueno, ahora, mañana. Mañana tienen sábado toda la mañana y parte de la tarde. Cuando digo parte de la tarde es quizás hasta las 3 de la tarde, ¿ok? Para poder completar la sección número 2 de la plataforma. ¿Pueden ver esto? Sí. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí? Sí. Va, ok. ¿Esto lo miran? ¿Sí? Sí. Va, sí. Las secciones de la plataforma, va. Usted ya hizo la sección 1, que es esta que se llama Get to Know Someone, right? Y ahora vamos con la section number 2. Mire, en la sección 2 le aparece así. Usted lo que tiene que hacer es hacer esto exactamente. Mire, sección 2, acá. Permítame, le pongo silencio para que me escuchen bien. Ok. Sección 2 lo va a abrir y tiene que hacer, usted lo que va a hacer es You need two daily routines, si se fija. Pero abajo, mire, dice midterm exam. Quiere decir que para mañana, a eso de las 3 de la tarde, usted tuvo que haber hecho hasta esta parte que dice midterm exam. Este es el examen de medio curso. Quiere decir que abarca los ejercicios de la unidad 1 y de la unidad 2. O sea, sección 1, sección 2. ¿Ok? Si todavía no ha hecho las tareas de la unidad 2, lo va a sentir largo porque, ¿verdad? Son 5. Mira acá, yo le doy unidad 2, ¡pum! Y me salen tarea 6, tarea 7, tarea 8, tarea 9, tarea 10. ¿Ok? Pero igual, las tareas no es que sean matadoras, ¿verdad? Sino que son bastante sencillas. Más cuando usted se ha unido a la clase y ha estado practicando, porque las clases prácticamente son basadas en esto, ¿ok? Cuando termine la tarea 10, o sea, esta, ¿ok? Cuando usted le da clic aquí a la tarea 10, le van a salir los 5 ejercicios, ¿ok? En este caso de la tarea, la videoconferencia 9, tarea 10. La tarea 10 es la clase que vamos a tener el lunes, pero es lo mismo, ¿ok? Siempre de rutina diaria, así que no hay nada nuevo, ¿ok? Acá, vamos a poner acá, entonces usted va a escoger acá, ¿ok? Las actividades, ¿right? Mire acá, disculpen el internet que está bastante lento, ¿ok? Pero aquí va a poner usted, dependiendo de la foto, va a ir escogiendo. Por ejemplo, el número 1 es takes a shower, wakes up o shaves. Shaves, si se recuerda, es rasurarse, ¿ok? Y aquí, dependiendo la foto, ok, déjeme ver si se pone en grande. Ok, usted va a escoger la respuesta, ¿ok? Cuando haya terminado la tarea 9 y la tarea 10, en este caso, tiene que, aquí está la foto. Miren, aquí le va los numeritos. Mire, 1, 2, 3, 4, ok, y usted va escogiendo acá. Cuando haya terminado esto, ok, de la sección número 2, que es la Daily Routines, va a ser este, mire. La sección 2, que es este, va a irse a midterm. Y el midterm tiene 4 partes, ¿ok? La parte 1, que quizás es del verbo to be, el posesivo, negativo. El parte 3, ya es de la sección 2. Y la parte 4 también de la sección 2, de simple present. Y va a llegar hasta aquí, mire, hasta donde dice part 4, ¿ok? Esta es, ok, hasta dónde vamos a llegar. ¿Por qué la sección 2 se hace más larga? Porque tenemos este examencito, este midterm, ok. Después, la otra semana, vamos a la sección 3 y la sección 3 ya no tiene examen. Hasta la sección 4 que tiene el examen final, ok. Pero, pues, todavía falta para llegar a ese punto. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, ¿hasta dónde van a llegar a hacer los ejercicios? ¿No? No.
That's okay. Hasta midterm. Hasta midterm, exactly, Raymond. Okay, hasta midterm. Todavía nos hace falta una videoconferencia que es el lunes para completar la sección 2, pero como les digo, la videoconferencia no es nada nuevo, es prácticamente lo importante, ya lo vimos el lunes, el miércoles y ayer. Okay, y ahora prácticamente es un repaso. Si se fijan ahora, yo no les he dado nada nuevo. Es todo un repaso, solo que usando otras actividades para seguir practicando simple present. Okay? Questions? Teacher. Uh-huh. Dígame. Hello. Dígame, Blanquita. Resulta que voy a tener problemas con el examen que usted dice que nos va a hacer el lunes, que tenemos que hacer el lunes o mañana. Sí, ajá. Voy a trabajar las 8 horas completas mañana y domingo también, ¿verdad? Ok. Entonces, ya a mi casa vengo después de las 3 de la tarde. Uh-huh. Sería uno. Y otro sería que, como no me pude conectar las primeras videoconferencias. Ajá, sí. Las primeras semanas, entonces ese trabajo, pues no lo tengo hecho. Va, hagamos algo, Blanquita, ¿ok? En el caso de usted, tiene hasta el día lunes para hacerlo, ¿sí? Déjeme, yo le voy a escribir un mensaje privado, ¿sí? Déjeme preguntarle a la Administración de Inglés Corporativo si le pueden dar más días para trabajarlo, ¿ok? Usualmente no se hace, desconozco la razón por la que no se conectó la primera semana, sin embargo la idea no es hacerla fallar, ¿verdad? Sino que ayudarle, ese es mi objetivo con ustedes, no como dicen, ah, lo voy a quebrar, no, mi objetivo es ayudarles, pero como dice el dicho, ayúdate que te ayudaré, quiere decir que pues ajá. Si no tuvo usted la semana entera en las videoconferencias, pues tiene que ver las videoconferencias, tiene que escuchar la clase otra vez, escúchelas, ahí están en la plataforma desde la primera clase hasta la fecha, obviamente le va a tomar tiempo estar escuchando, pero al menos escuche donde yo explico, ¿sí? Y después se va a hacer los ejercicios, ¿ok? Yo le voy a escribir para ver hasta qué día tiene para hacer toda la sección 1, porque sí, la vez pasada vi y no tiene completada la sección 1. Y es importante que la termine para que pueda tener, ¿verdad?, un éxito al final. Si no, pues peligra que no le dé el porcentaje. Así que hágalo, igual el tiempo que usted tenga ahorita, hágalo. Y yo le voy a estar notificando, ¿ok? Así que, muchas gracias. Bueno, muchas. Ya sabe, Blanquita, ¿ok? Ok, chicos, solo nos quedamos ahorita con estos días de la semana, the days of the week, se los quiero presentar, ¿ok? Solo para que los completen ahí, page number 27, ¿ok? Dicen que el primer día de la semana es domingo, ¿ah? No lunes, así que Sunday. Ok, vamos. Acuérdense que la U es como A. Sunday. Ok. Monday. This is Monday. Ok. Sunday. Monday. Then we have martes. Tuesday. Ok. Tuesday. Tuesday. Then we have, ajá. Miércoles. Wednesday. Wednesday. Then we have jueves. Miren. Thursday. Ajá. Thursday. Friday, like today, Friday. And number 7 in this case is Saturday. Sunday. Okay, Saturday. That's it. So, si usted quiere preguntar qué hacen los lunes, what do you do? On Monday, ¿ok? Los días de la semana todo se dice con on, mire, ¿ok? On, plus day, ¿ve? El on plus el día. ¿Qué hace los domingos? What do you do on Sundays? What do you do on Mondays? What do you do on Tuesdays?
What do you do on Wednesdays? What do you do on Thursday? Los jueves. ¿Qué haces el sábado? What do you do on Saturday? ¿Ok? That's it. Eso se los quería dar para que en la práctica que tengamos el lunes, pues ya podamos incluir esto, los the days of the week. Esto no es nada más que vocabulary. ¿Ok? So, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, okay, and Saturday. Cuidado con decir Sunday, okay, es A, como una A, Sunday, okay, Monday, ¿ve? Este es como que fuera una A, Monday, okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And Saturday. Exactly. Okay. Wednesday. Wednesday. Thursday. Friday. And Saturday. Excellent. Very good. Y todos los días de la semana van con on. Okay. On. Porque eso significa. Okay. On Monday. On Wednesday, on Friday, on Saturday, on Tuesday, on Sunday, on Thursday. Okay, that's it. Those are the days of the week, and there we go. So, Monday, okay, on Monday, we are going to continue with daily routines, okay? Finish the platform, y recuerden, si tienen algún problema con la plataforma, que usted diga, Dios mío, esto está bueno, pero me sale malo, escríbame. Tómele la foto al ejercicio que siente que está malo y yo con gusto le ayudo. Y le pueda decir, ah, Araceli, es que ahí se comió una letra, mire, ay, sorry. O Araceli, mire, le faltó el punto. Un punto. ¿Okay? O la pregunta. A veces pasa, ¿ok? Así que no tengan pena, ¿ok? Para eso estoy acá, ¿ok? Questions, comments, ¿no? No. That's okay, teacher, Raquel, teacher. Yes, ajá. Teacher. Entonces, recapitulando rápidamente, ¿sí? Tenemos que hacer las tareas hasta la conferencia 10, ¿verdad? Que sería el lunes, pero ahí la podemos hacer mañana. Sí, ya no hay ningún problema, las tareas está bien fácil, no es algo nuevo. Ok. Uh-huh. Y luego, el midterm. Ya, exactamente, la parte 2, ¿verdad? Exacto. Mm-hmm. Very good. Okay. Y ahí estamos, ¿ok? Si en algún caso tienen algún contratiempo o algo, por ejemplo, teacher no tuvo internet, se fue la luz, obviamente no, ay, le voy a decir que se fue la luz. yo les creo, yo les voy a creer, pero si se le fue de verdad, pues escríbame, dígame. Y yo lo reporto para que le puedan dar extra. Pero no va a decir, ah, le voy a decir. Ok. La idea es que todos hagamos las cosas así en regla. Ok. Have a beautiful weekend. Enjoy your weekend. Eat pupusas, drink horchata. Ok. See you on Monday, guys. Ok. Thank you for joining my class. Good night, everybody. Good night. No va a pasar lista. No va a pasar. Oh, my God. My God. Thank you very much. Oh, Dios mío. Gracias. Ya rapidito, ahí listos con su micrófono. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Absent. Esperanza Antonia García Rivas. Present. Very good. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Martita Amelia, que se me hizo mal. Ahí está, ok, thank you. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Mario Álvarez Juárez Solís is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denis Raquel Morando Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Very good. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla is absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas is absent. Sonia Yesena Matoso Quiñones is absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present.
Juan Carlos Rodríguez. Absent. José Elías Montoya Beltrán is absent. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda is absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Present. Okay, very good. Now, my friends, see you on Monday. Okay, good night, everybody. Bye. 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 Good night. Good night.